Egunon, vámonos a Oriente con el teniente Lawrence de Arabia y los siete pilares de la sabiduría. Es un libro interesante, bueno, cuenta sus vivencias relativas a la misión operacional que le enviaron desde El Cairo en el año 1915, al poco de iniciarse la Primera Guerra Mundial. Aunque ya había pasado un año y ya la gente en Europa Occidental se había dado cuenta del periodo de trincheras y que el frente se había estratificado y por tanto había que hacer cosas en los frentes secundarios, cosa que por ejemplo el futuro primer ministro Winston Churchill aprendió e intentó en la zona de Arabia. Sobre todo porque, recordemos, las alianzas tejieron que al final Alemania acabará siendo parte con el Imperio Otomano, y para justificarlo, el califa, el gran sultán del Imperio Otomano, recordó así de repente que el Kaiser Guillermo tenía una línea directa de herencia desde el malvado profeta Muhammad, más conocido entre los profanos como Mahoma. Sí. El Kaiser Guillermo de Alemania era heredero directo del profeta del Islam. Para justificar la incorporación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial en apoyo de las potencias centrales de Alemania y de Austria-Hungría. ¿Y hasta qué punto se llega a justificar las cosas y hasta qué punto se llegan a decir las cosas? Sí. El Imperio Otomano entró del lado de los imperios centrales y así, en cierta medida, los británicos, que tenían su posición clara en la India y también en Egipto, recientemente incorporado, y también con el canal de Suez como necesidad de conexión, pues se vieron en el lugar oportuno para, en un frente secundario, tratar de luchar contra los otomanos, como por ejemplo también hicieron los rusos a través de las montañas del Cáucaso sobre el Imperio Otomano, aunque con resultado un tanto incierto y en parte destructivo con el genocidio armenio que anduvo por ahí. El asunto está en el que este teniente Lawrence, británico, su formación había sido orientalista y había estado por la zona de la Tierra de Israel y en parte dibujando las zonas de las cruzadas, investigando todo aquello para sus propios estudios en las décadas precedentes, y por tanto, pues tenía una cercanía personal y de conocimiento de la zona, y por lo que fue elegido y seleccionado para esta misión de tratar de sublevar a los árabes de la península arábiga respecto a los muchachotes del Imperio Otomano, que estaban siendo apoyados por el Imperio Alemán, cosa que, por ejemplo, luego se verá en la Batalla de los Dardanelos en Galípoli, para tratar de llegar a Constantinopla, a Estambul, desde un flanco, como he dicho, intentó hacer el señor primer ministro en 1940, entonces el primer lord del almirantazgo, cosa que sería antes de ser primer ministro entre el 39 y el 40, el señor Winston Churchill. Escenarios secundarios en los que en la batalla principal en Europa Occidental estaba congelada en las trincheras. Le envían a El Cairo al teniente Lawrence y ahí le dan las instrucciones de que tiene que ir a la zona de Medina la Meca para tratar de incorporar a los árabes a la causa de la Entente, luego posteriormente retroactivamente serán conocidos como los aliados, pero a la figura que trata de incorporar fracasa, pero de mientras consigue a el señor Faisal como aliado clave. Hay una cosa que resultaría interesante decir aquí mismo, que es que
los británicos dieron promesas a Tutiplén, y había dos familias en la zona de la Medina La Meca que se debatían el hecho de ser protectores del Islam, cosa que, por ejemplo, cuando lleguemos al año 90-91 y previos y prolegómenos, el futuro rey de Arabia Saudí, de la casa de Saud, una de las que estaban metidas en la pelea, en la pomada, tenía dos títulos fundamentales. Una es ser rey de Arabia Saudí y otra es ser protector del Islam, de las zonas sagradas del Islam. Y en el año 90-91 permitió que, en vez de llamarle de rey de Arabia Saudí, le empezaran a llamar únicamente como protector de las áreas sagradas. Luego no le salió bien con el interlocutor, que se llamaba, por ejemplo, Osama Bin Laden, y le prometió unas brigadas de hexafanos para tratar de salvar el imperio de los Saud del intento de conquista por parte de Saddam Hussein. Pero eso, como será unos años después, volvamos a el año 15, 1915, en el que hay dos facciones que están en lucha, y Faisal, curiosamente, es de la familia de los hachemitas, que luego serán los que gobernarán en Jordania, el único lugar cuando era una de las familias más importantes de la zona. Y los Saud serán los beneficiados de la lucha, quedándose con Arabia Saudí. En el 15, pues a través de esta historia de los siete pilares de la sabiduría, este libro de unas cerca de 600 páginas que leí a comienzos de la circunstancia esta de quedarse en casa, más o menos en el año 2020, pues bueno, pues lo fui leyendo porque en parte ya había leído, había visto muchas veces la película esta de los años 60 con Peter O'Toole como Teniente Lawrence de Arabia, con David Lean, épica, de casi 4 horas, con una película en formato VHS que la compré en el videoclub del barrio, que nadie quiso salvar y que acabó desapareciendo, una película clásica, épica, en la que se muestran en buena medida las cosas que se van narrando a través del Teniente Lawrence, que hace una especie de guía, una especie de diario de todas las vicisitudes que se van viviendo a lo largo de esa intervención del Teniente Lawrence, mandatado por los británicos desde el Cairo para meter baza en una zona en la que también participaban del otro lado con los con los otomanos. Había alemanes que les apoyaban moralmente y militarmente, también había material bélico austrohúngaro, como por ejemplo con material que luego se van encontrando las huestes de Faisal y de el Teniente Lawrence de Arabia. Y todas esas vicisitudes de estamos yendo para aquí, vamos a preparar esto, vamos a preparar lo otro, el asalto a los trenes, el asalto a Aqaba, que aparece en la película, muy interesante. Se va desarrollando en los años 16 y 17. En el 17, curiosamente, hubo un intento, no solamente desde Arabia, sino también desde la zona de Kuwait, lo que luego será Kuwait, de tratar de penetrar en el Tigris y el Éufrates hasta Bagdad para tomar aquello. Incluso hubo otro frente desde el Cairo para tratar de tomar lo que ahora se conoce como la Franja de Gaza y tratar de llegar a Jerusalén. Pero la punta de lanza de los árabes trataba de llegar a Damasco, cosa que acabaron haciendo, aunque las circunstancias acabarían un tanto mal. Luego, la única circunstancia que se recordará será el acuerdo Sykes-Picot, que está explicado en este canal, pero no se acordará que es uno de los tres elementos de promesas, dos con los árabes y uno con los hebreos, uno con los hachemitas de Faisal, otro con la casa de Saud y luego otro con los judíos en la aclaración Balfour. Y al final lo que quisieron hacer es quedarse ellos con todo el pastel, acabando por
cumplir el menor número de promesas posibles, o el mínimo necesario para parecer más o menos creíbles cara a la opinión pública internacional, que tampoco es que estuviera metida en la pomada, porque cuando llega, por ejemplo, la negociación de París, de a partir de noviembre del 18, sobre todo fundamentalmente en el primer semestre del año 19, hubo delegaciones de todo el mundo, incluso vascos que fueron allí a tratar de meter el tema vasco en las negociaciones del mundo, porque habían estaban los grandes, los grandes eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. Y a veces Japón, los cinco grandes, que eran los que se negociaban. Incluso el señor presidente Wilson estuvo 6 meses viviendo en Europa, cosa que luego cabreó un poco a sus votantes y al Congreso, sobre todo al Senado. Pero bueno, eso es otra historia, simplemente para posicionar que cuando llegan los árabes, con Faisal y con Lawrence delante, con la historia que está aquí, con todos estos relatos de toda la aportación árabe a la lucha en ese frente, todo lo que aquí se desarrolla, pues no era nada comparado con todo lo que estaban viviendo respecto a Alemania, a lo que estaba viviendo con respecto a la caída del Kaiser, la repartición de Alemania en parte, Austria-Hungría que había implosionado, el imperio zarista, todo aquello, y encima luego el imperio otomano. Parecía que incluso dentro de esa cosa secundaria que era el Imperio Otomano, lo de los árabes era una cosa secundaria dentro de una cosa secundaria, muy de fondo. Con lo cual no tuvo una cierta presencia y simplemente se dejó en manos de franceses y británicos el resolverlo de aquella manera. Cosa que luego, en los años 20 y 30, retiró a Lawrence, que le quisieron dar condecoraciones y ascensos, pues se acabó siendo retirado ahí en sus cosas, y en el año 33, si no recuerdo mal, acabó medio suicidado con un accidente de moto, que no es un spoiler porque la primera escena de la película de David Lean es el señor Peter O'Toole pegándose un castañazo y muriendo. Con lo cual, si la primera escena de la película es la muerte de el teniente Lawrence, pues a poco que hayan visto la película, y creo que tendrían que hacerlo si no lo han hecho, pues no es ningún spoiler, ni siquiera respecto a lo que tenemos en este libro, en el que va detallando, porque la película está basada fundamentalmente en las narraciones de este libro del propio Lawrence de Arabia, explicando, dado que vio que nadie más iba a hacerlo, hizo lo oportuno, que es ante el silencio oficial, pues yo que tengo el relato lo voy a escribir de primera mano, y así tenemos los siete pilares de la sabiduría. Cosa que en cierta medida me parece un poco pretencioso el título, porque básicamente es una historia de la campaña, es una historia de lo que va sucediendo con los diversos personajes y las diversas circunstancias, las tácticas, las formas de afrontar el desafío de vencer a los otomanos en su apoyo recibido por las potencias centrales, llámese Austria-Hungría y Alemania, sobre el frente que le ocupó lugar, que es la frente de los árabes, tratando de ir desde la zona de Medina la Meca hasta Damasco. Y si pudieran haber llegado a la zona de Anatolia, pues vamos, hicieron lo que pudieron. Y por tanto me parece pretencioso el título de los siete pilares de la sabiduría, pero bueno, cada cual se sube a la parra, y en cierta medida se puede decir que el teniente Lawrence estaba en cierta medida pagado de sí mismo y tenía un orgullo bastante importante. Luego ya, si ven la película, igual se dan cuenta de que Lawrence y Faisal tenían algo más que amistad, pero esas cosas pues que están bien
en puestas en la película en su justa medida y también comentadas en el trasfondo del libro, pues son las circunstancias personales de una personalidad complicada, compleja, como era la de este Lawrence, que acabó teniendo afecto personal y colectivo por los árabes, en tanto en cuanto su contacto le infundió en su carácter y personalidad, bueno, pues esa cercanía que tuvo que tener a partir del año 15, sobre todo en el 16 y en el 17, que fue en el momento en el que se van sucediendo el grueso de las acciones que tenemos en este libro de los siete pilares de la sabiduría. A todo aquel que haya visto la película, que lea el libro, y a todo aquel que haya leído el libro, que vea la película para profundizar en aquellas circunstancias que tuvieron unas consecuencias que todo el mundo conoce o debería conocer, como por ejemplo fue el hecho de que Arabia Saudí acabara basculando al ala de los estadounidenses en los años 30. La Aramco y todo aquello. Y sin más, es que ricasco, agur probat, beti helpean.